Edith. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues están en Pénjamo preparándose para tomarse la justicia en sus manos. Todavía no pasa nada, Edith. Todavía hasta el día de hoy no, señor. Sin embargo, pues la advertencia ya está hecha. De en una lona de calle a calle, un poco más de 5 metros, en la calle Rocío, que es en la zona centro, o en la cabecera, como se conoce aquí en Pénjamo, pues están advirtiendo a los ladrones que no los van a entregar a la autoridad, sino que los van a linchar en caso de que los encuentren robando. Y bueno, ¿y la autoridad municipal tiene una postura? ¿Van a dejar que esta manta esté ahí exhibida? ¿Qué va a ocurrir, Edith? Hasta ahorita la autoridad municipal, en este caso el alcalde Juan José García, todavía no se han postulado al respecto, señor. No se han pronunciado. Muy bien. De tener la postura de este asunto. Vamos a estar pendientes, bueno, a ver qué pasa con esto. ¿Los vecinos qué dicen? ¿Han estado incrementándose los robos en la zona? ¿Tenemos noticia de eso? Sí, la queja, inclusive la autoridad lo ha aceptado en algunas entrevistas que le hemos realizado, es que los robos a transeúntes, los robos a casa, habitación, pues han venido incrementando en los últimos meses, aunado a los cuerpos o a los ejecutados que se dan. Ahora sí que por lo menos una vez a la semana en las orillas de Pénjamo, señor. Bueno, muy bien, pues, y no es el único lugar donde pasan cosas. En Irapuato también está delicado la situación, Edith. Así es. De alrededor, lo que corresponde a Irapuato, de alrededor de 100 o un poquito más de 100 solicitudes para cerrar calles en diversas colonias, ya la autoridad municipal ha autorizado 42 permisos. Algunos en dos en una colonia, por eso estamos hablando nada más de 42 permisos en diversas calles. Sin embargo, pues el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, pues él dice que recién desempacado. Sí, recién desempacados, dice que esto lo ven ellos como materia de prevención, que no en todos los permisos que han otorgado, las viabilidades que ha otorgado la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Dirección de Prevención, es también por el área de prevención, no es que se hayan dado en algunos casos robos o asaltos en el lugar. Bueno, no deja de ser otra forma de que los vecinos tomen su seguridad en sus propias manos ante la incapacidad del gobierno municipal, cerrar las calles, evitar el tránsito pues de vehículos, pero también de personas. Entonces, esto puede generar problemas a la postre, ¿no? Una ciudad amurallada tampoco es algo muy viable, tampoco es una ciudad que sea atractiva para vivir, para emprender, para invertir, Edith. Sí, así es, señor. De hecho, pues tenemos una entrevista que más al rato lo estaremos pasando con David Pascual Alemani. Él es el encargado, el director general del Parque Industrial Castro del Río. Ustedes recordarán, está en la salida de Irapuato hacia Silao, o sí, de Silao hacia Irapuato. Es un parque de los más importantes que hay aquí en el municipio de Irapuato. Y platicando con él, él nos comenta que hace falta que la autoridad, tanto local como estatal, tenga un plan a largo plazo, que no nada más llegue cada 3 años y esté cambiando, que llegue un director, como ha pasado aquí en el municipio de Irapuato, que ya son 3 secretarios, ahora secretario de Seguridad Ciudadana, pues lo tiene cambiando, sino, y que además la ciudadanía, inviten a la ciudadanía, a los asociados civiles, a los empresarios, para que les digan, ¿sabes qué? Este es nuestro plan, esto es lo que tenemos que seguir, independientemente de quien llegue después de 3 años o 6 años, decirle, ¿sabes qué? Tenemos que seguir esta línea, porque si no, pues no le ve mucho caso. En tanto, este Parque Industrial Castro del Río, ellos comentan que debido a algunos robos que se han dado en algunas empresas que están construyendo, algunas ya construidas, pues el hecho es que ya tienen una caseta, por así decirlo, un control de mando, donde están buscando que todas las cámaras de cada de alguna de las empresas se controlen en este centro de mando, y ese centro de mando a la vez con el municipio tiene un radio de comunicación donde estaría reportando cualquier hecho. Ellos no le ven el caso de que se esté
se alineen las computadoras, las videocámaras con el CECON, que es el centro de comunicaciones aquí en Irapuato, sí. Porque pues sería mucho mucho trabajo para una sola persona, en cuanto ellos estarían pagando solamente uno para que se esté brindando ese asunto de seguridad, debido a que ya ustedes recordarán que han habido algunas empresas que han inclusive los pues han sufrido robos. ¿Qué opinan estas personas, como tipo el director de Castro del Río, de la llegada del ejército, de la brigada militar que pues pronto me dicen que antes de noviembre estará operando en Irapuato? Sobre el asunto de la brigada no platicó porque todavía que hace falta un poco más de información para poder vertir alguna opinión un poco más informada, señor. Y ustedes que viven en Irapuato, que ya tienen al ejército presente ahí hace mucho tiempo a través de una zona militar, ¿creen que es viable, que esto va a disminuir la inseguridad, que los criminales se van a ver inhibidos por la presencia del ejército? Lo que hemos visto en algunos años atrás o meses, que es cuando la administración pasada de Sisto Cetina empezaron a salir un poco los elementos del ejército a las calles para hacer los operativos en coordinación con las demás corporaciones de seguridad pública, el estado y el municipio, pues sí inhibe un poco, le tienen un poco más respeto, por así decirlo, a los elementos del ejército que a los policías estatales o municipales. Y ahora, después de esta el grupo de reacción inmediata que ahora les llaman las FRIN, antes las BUN, que viene siendo lo mismo, ¿no? Trabaja el ejército, la policía federal, municipal y estatal. Ahora ya el ejército se ha visto más en las calles, sin embargo la percepción ciudadana todavía es la misma, que hace falta un poco más de atención de las autoridades. Correcto, Edith. Pues estamos atentos a lo que esté ocurriendo en la zona, a ver qué pasa en Pénjamo, si la manta se queda, si no pasan de las palabras a los hechos los habitantes de la zona centro de la ciudad. Y bueno, en contacto, ¿te parece? Así es, nada más comentarles que en la tarde de ayer en el municipio de Irapuato, un joven de alrededor entre 20 y 22 años fue localizado muerto, al parecer ejecutado, estaba amarrado de pies y manos, sus ojos estaban vendados, la boca estaba tapada con cinta canela en la comunidad, en un baldío de las cercas de la comunidad de San José de Mazcatío, que hasta el día de hoy pues no se ha dicho si está identificado o no esta persona. Unos ocho disparos habría recibido. Habrá que esperar para saber de quién se trata. Muy bien, muchísimas gracias. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.